Muy buenas tardes, bienvenidos al espacio de Perlavisión, donde ponemos el tiempo a su favor. Ayer 23 de marzo celebramos como cada año el Día Meteorológico Mundial. Ocasión justa para felicitar y reconocer a quienes laboran en nuestro Sistema Nacional de Meteorología. A la fecha y a sus protagonistas dedicamos nuestra emisión de hoy. Así que mantengan la sintonía. Cada 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial, fecha que recuerda la entrada en vigor desde 1950 del convenio por el cual se estableció la Organización Meteorológica Mundial. Cada año se dedica a un tema específico y para este 2022 lleva como lema Alerta Temprana y Acción Temprana, como parte de la importancia que reviste la toma oportuna de medidas por parte de los decisores y población en general en aras de enfrentar los sistemas de tiempo extremo y situaciones de desastre. El cambio climático hace que los fenómenos relacionados con el tiempo y el clima sean cada vez más extremos y en ese sentido estamos mucho más expuestos a desastres. Esta lamentable realidad también se debe al crecimiento demográfico, la degradación del medio ambiente, así como la urbanización descontrolada de muchos lugares en el mundo. Esta fecha tiene además como objetivo crear conciencia acerca de la importancia que adquiere la meteorología y la hidrología en el equilibrio medioambiental, así como en todas las actividades que el hombre realiza en el planeta para la continuidad de la vida tal y como se conoce hasta ahora. Desde 1997, los más de 180 estados miembros celebran este día, centrándose en temas de interés para la humanidad. En estrecha colaboración con la Organización de Naciones Unidas, se trabaja para fomentar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, centrado en el agua limpia y el saneamiento, agilizando su consecución. El agua es uno de los bienes más preciados del siglo XXI, por ello los servicios meteorológicos desempeñan una función esencial en estrecha relación con las medidas adoptadas, de manera que se pueda aprovechar cada gota, porque cada gota cuenta. Y como en cada una de nuestras emisiones, nos acompaña el licenciado Álvaro Pérez Senra, especialista del Centro Meteorológico Provincial, a quien, por supuesto, en ocasión de la fecha, lo felicitamos también. Muchísimas gracias, Leo, y por supuesto, el saludo para ti y al público cienfueguero. Quisiera hacer extensiva la felicitación a todos los trabajadores del Sistema Meteorológico Nacional, dígase observadores meteorológicos, técnicos, radaristas, pronosticadores del tiempo y, por supuesto, aquellos que tienen que ver con la parte de la logística y la administración de nuestros centros de trabajo. En esta ocasión, quiero brindarles información acerca de la relación que existe entre meteorología y cambio climático, toda vez que este año la fecha está dedicada a esta parte. Entonces, nuestra sección de escenario de hoy no estará dedicada a los cultivos, pero sí a este tema de sumo interés. En las últimas décadas ha ocurrido un notable incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, dígase huracanes, tormentas eléctricas intensas, inundaciones e incendios forestales, entre otros, lo que constituye un real ejemplo de peligro para la vida del hombre en nuestro planeta. Todo esto provoca un cambio climático de gran envergadura que ha causado la desaparición de muchas especies, grandes ecosistemas marinos y terrestres, así como la muerte de millones de seres humanos. En diciembre de 2019 se celebró en Naciones Unidas la cumbre para debatir sobre el estado del clima mundial. En ese encuentro se presentó un informe con cifras realmente alarmantes referentes al aumento de las temperaturas y los fuertes fenómenos meteorológicos ocurridos en los últimos años. En dicho informe se habló del impacto a largo plazo de todos estos cambios en la economía, la sociedad, el ambiente y los seres humanos. El objetivo se centró en buscar soluciones al problema con la ayuda y participación de los países miembros, para así lograr el desarrollo sostenible que tanto se desea en pos de garantizar el bienestar de toda la humanidad. Para continuar más cerca de ustedes una vez concluida nuestra entrega informativa, recuerden que hemos habilitado una página en Facebook y un canal en YouTube con el mismo nombre de nuestro espacio. Tenemos un correo electrónico taf.perlavision@icrt.cu para recepcionar todas sus recomendaciones. Mediante las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial podrán acceder a mucha más información de la que aquí ofrecemos. Llega ahora el momento para saludar a algunos de nuestros fieles seguidores.
Mariano Iglesias Leiva nos saluda desde Baez en Villa Clara. Nena Carmenate es fiel televidente del municipio de Rodas. Y también saludamos a Eduardo Díaz, palmireño, que nos sigue a través de las redes sociales. A todos, muchísimas gracias por la complicidad. Y precisamente hablando de seguidores del programa, hoy hemos invitado a uno de ellos que forma parte de un grupo de aficionados a la meteorología en el municipio de Cumanayagua. Se trata de Marcos Lastre. Bienvenido. A mí es un placer estar aquí en el programa. Sabemos que formas parte, como acabé de decir, de un grupo de aficionados a la meteorología que está incluso representado a nivel nacional. Cuéntanos cómo funciona este grupo. El grupo se llama Aficionados a Meteorología. Se fundó un 20 de marzo del año pasado. Cumplimos nuestro primer aniversario hace unos días. Radicamos sobre todo en WhatsApp, pero también tenemos nuestra página en Facebook, nuestro grupo. Somos una red de aficionados a lo largo y ancho del país. Estamos presentes en todas las provincias del país. Queremos este año llegar a la meta de un aficionado por municipio. Ahí nos encargamos de dar información en tiempo real de cuánto proceso meteorológico, fenómeno igual severo que se sucede en el momento, en tiempo real. Igual en la temporada ciclónica también nos mantenemos activos. Marcos, y durante este año, ¿cuál ha sido tu experiencia en el grupo? Bueno, he tenido la oportunidad alguna que otra vez de reportar en el municipio o una tormenta local severa, la reporto en el grupo y enseguida en tiempo real la publicamos en el grupo que tenemos también en Facebook, que la dedicamos en Facebook y en WhatsApp. Así como alguna penetración del mar que ocurra en La Habana, los integrantes de allá. Y contamos en el grupo con reconocidos meteorólogos a nivel nacional. Estuvo en su tiempo Álvaro Pérez Serra, estuvo Pendiente Recita, ahora está Irving Justi. Marcos, se impone una pregunta. A pesar de no estudiar esta carrera, ¿te interesaría en algún momento formar parte del grupo meteorológico provincial? Bueno, el futuro es incierto. Puede que ahora lo que estoy estudiando es geografía en la Universidad de Cienfuegos, ya estoy en segundo año. Y cuando me licencie, puede que sí, que en algún momento me gustaría formar parte del grupo de la red de estación de la provincia. Pues ya saben entonces nuestros especialistas. Han conocido ustedes a Marcos Lastre, aficionado a la meteorología en el municipio de Cumanayagua, quien desarrolla importantes labores de información del tiempo en las redes sociales. Marcos, muchas gracias. Vamos nosotros ahora a regresar con Álvaro Pérez Enra, nuestro especialista, con su sección del cultivo y la pesca. Mañana viernes comienza la fase de cuarto menguante, periodo en el que la savia se mueve hacia abajo, y por ello resulta apropiada la poda de ramas y arbustos que desea crezcan más lentamente. Esta fase estará influyendo hasta el próximo viernes 1 de abril, favoreciendo el desarrollo de especies que crecen bajo tierra, así como también las que se cultivan por sus flores o semillas. En Cuba, el encargado de proveer todo contenido relacionado con el tiempo y el clima es el Instituto de Meteorología, cuyo director general es el doctor en ciencias Celso Pasos Alberti y el director científico es el doctor en ciencias Vladimir Guevara. Como institución, tiene la misión permanente de vigilar la atmósfera para identificar los fenómenos meteorológicos que pueden afectar las distintas actividades económicas y, sobre todo, prever la pérdida de vidas humanas. Muchos se preguntan, ¿cómo se hace un análisis del tiempo e interpretan los resultados? Pues sepa que primero se recopilan informaciones a través de diferentes medios de observación, como estaciones de superficie, marinas o sondeos aerológicos. Luego se corren los modelos de pronóstico y se plotean los datos para elaborar el análisis de las condiciones actuales y a diferentes niveles mandatarios de la atmósfera, es decir, a diferentes alturas hasta llegar a la tropopausa. Es difícil contestar la pregunta de cómo se interpretan los resultados, porque ahí se requiere del conocimiento del meteorólogo y su experiencia. Cada fenómeno se presenta de diferente manera, y cuando éste interactúa con otro, en el análisis que se realiza, nada está escrito. El modelo puede decir algo, pero de acuerdo a toda la información que se recopiló previamente y al conocimiento del especialista, estará la clave del buen pronóstico. La información del tiempo hoy es necesaria, obligatoria y causa admiración entre los ciudadanos. Si hay algo que el público espera en los servicios noticiosos es el parte meteorológico, comprobado en encuestas y estudios sobre el rating en canales de televisión.
En ocasiones, los meteorólogos enfrentan el llamado miedo al pronóstico, pues son conscientes de la exigencia de la población acerca de estos temas. Dichas informaciones son apasionantes y caóticas, y por ello atraen la atención de millones en el planeta. Siempre debemos recordar que nos referimos a personas muy profesionales y comprometidas con lo que hacen, pero no podemos ignorar que son meteorólogos, no adivinos. Y antes de finalizar nuestro encuentro de hoy, vamos a conocer el pronóstico, claro está, con Álvaro. Así mismo es, Leo. Una buena noticia para los amantes del frío o por lo menos del fresco. Este fin de semana tendremos un sistema frontal avanzando por nuestro país que estará provocando chubascos y lluvias en la tarde del sábado y también durante la noche y la madrugada del domingo. Domingo que será muy nublado y con temperaturas bastante agradables. Ya la próxima semana, hacia lunes, martes, miércoles y jueves, las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, volviendo el tiempo de verano, con aislados chubascos en las tardes, pero en general la probabilidad de lluvia será muy baja. Los vientos, por su parte, débiles en las mañanas y de componente sur en las tardes. Álvaro, muchas gracias por la información que nos ofreces en cada una de nuestras emisiones. Y a ustedes, por la sintonía. Regresen la próxima semana, jueves 12:30 del mediodía, por este canal. Aquí ponemos el tiempo a su favor.